Saludo y agradezco la presencia en este evento a distancia de nuestra comunidad de la Preparatoria Ibero Puebla, a autoridades, integrantes de la consulta jesuita, cuerpo académico, colaboradores, colaboradoras, padres y madres de familia, alumnas del Consejo Estudiantil de Representantes, egresadas y egresados, y principalmente a las y los estudiantes. El modelo educativo ignaciano nos convoca a construir procesos pedagógicos para formar mujeres y hombres conscientes, competentes, compasivos y comprometidos. Mujeres y hombres para y con los demás. El padre Arturo Sosa, sacerdote jesuita, menciona que la educación es un factor de desarrollo humano a través del cual se persiguen la justicia social, la reconciliación entre los seres humanos y con el medio ambiente. Se promueve la paz y se detiene la violencia. Se abren horizontes universales y trascendentes. Desde esta visión de la educación, en la Preparatoria Ibero Puebla estamos llamados a formar personas insertadas en la realidad y activas en ella, dedicadas al cuidado de la casa común, responsables con el otro para construir un mundo con futuro esperanzador e incluyente. El modelo educativo de inspiración ignaciana nos demanda una preparatoria comprometida con la transformación social en solidaridad, siempre con los menos favorecidos. El padre Ignacio Yacuría expresó que la verdad de la realidad no es lo ya hecho. Eso es solo una parte de la realidad. Si no nos volvemos a lo que está haciéndose y a lo que está por hacer, se nos escapa la verdad de la realidad. Desde esta perspectiva y de frente a la pandemia de la COVID-19, en la Preparatoria Ibero Puebla, el cuidado de la salud integral ha estado al centro. Asimismo, hemos acompañado a nuestro alumnado para asegurar su continuo proceso de formación integral en contacto con la realidad, con altos estándares de calidad académica. Esto ha sido posible a través del diálogo, la confianza, la cooperación y una comunicación eficiente con las y los integrantes de la preparatoria. Esta rendición de cuentas ocurre en el marco de las celebraciones del año ignaciano, establecido por la Compañía de Jesús para conmemorar el 50º aniversario del inicio de la conversión de Ignacio de Loyola, el 20 de mayo de 1521, cuando es gravemente herido durante la batalla de Pamplona, e inicia un hondo proceso de discernimiento que le llevaría a la decisión de dedicar su vida al seguimiento de Cristo, provocando con esto el origen de la Compañía de Jesús y sus obras, de donde nace esta nuestra Preparatoria Ibero. Hablar hoy de innovación pedagógica en nuestra preparatoria, en un mundo que aún atraviesa la pandemia de la COVID-19, tiene un matiz interesante. Aunque la sociedad se puso en pausa por el confinamiento, en nuestro ámbito educativo la actividad no se detuvo. Por la necesidad de cumplir con los planes y programas y no interrumpir los aprendizajes, fue necesario implementar un cambio, si se quiere, brusco, hacia la mediación con la tecnología para reemplazar al salón de clases a través de modalidades de educación a distancia, aulas virtuales o una combinación de ambas. La capacidad de reacción de nuestra institución fue asombrosa. La existencia del entorno virtual de aprendizaje con el que contamos permitió una transición acelerada a la enseñanza remota de emergencia. En la Preparatoria Ibero Puebla ya había un camino recorrido varios años atrás
en la implementación de recursos tecnológicos como complementos del aula, no como una sustitución total de ella. De acuerdo a la pedagogía ignaciana, educamos para la formación integral de personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas. No podemos innovar para seguir una moda o adquirir recursos tecnológicos por necesidad, olvidando que nuestra meta última es formar personas que sean capaces de hacerse cargo de la realidad, cargar con ella y encargarse de ella, como lo diría Ignacio Ellacuría. Con o sin pandemia, esta es la meta a la que orientamos nuestro esfuerzo. A 14 años de su fundación, la Preparatoria Ibero Puebla constituye un modelo pedagógico ignaciano que no abdica la excelencia, que integra la innovación pedagógica vinculada al contexto y a las diversas dimensiones de la realidad de nuestro país y que, desde la academia, exige nuestra sensibilidad frente a los grandes problemas de nuestro tiempo. Gracias a la entrega, al compromiso y al amor que generosamente nuestra comunidad le ha brindado a este proyecto educativo desde su nacimiento y, especialmente, durante estos meses retadores y esperanzadores, hemos alcanzado los siguientes logros que se concentran en tres grandes líneas temáticas. Calidad académica. Empleando las palabras del padre Adolfo Nicolás, no formar a los mejores del mundo, sino formar a los mejores para el mundo. En esta frase se resume el fin de las obras educativas jesuitas y su compromiso con la educación y la excelencia académica en cada una de sus instituciones. Los procesos educativos de nuestras preparatorias, además de incluir las dimensiones propias y necesarias de calidad académica, también incorporan como elementos distintivos los de la formación integral y el compromiso social. Desde esta perspectiva, la propuesta educativa en la Preparatoria Ibero Puebla contribuye en la formación de ciudadanas y ciudadanos que sean útiles, líderes servidores, la formación de la persona completa. Nuestra misión se orienta a la formación de personas de manera integral con excelencia académica y compromiso social. En el ciclo escolar 2020-2021, los 408 alumnos y alumnas de los distintos grados participaron y en algunos casos organizaron diversas actividades. Como trabajo en equipo con estudiantes de las preparatorias Ibero, Ciudad de México y Tlaxcala, colaboraron en la modalidad a distancia en los modelos de las Naciones Unidas, de Washington y de Nueva York, olimpiadas de filosofía estatales, nacionales e internacionales, encuentros de debate y robótica. Estuvieron presentes en más de 40 conferencias y talleres en la Jornada de las Ciencias y Tecnología, concurso de cuento y matemáticas internos y externos. La Noche de las Estrellas fue el espacio para que nuestra comunidad estuviera en contacto con la astronomía y la divulgación de la ciencia. Se organizó el primer concurso de cuento Cientifícate, dirigido a estudiantes de secundaria de nuestro estado, contando con la participación de 110 alumnas y alumnos. En mayo se realizó la Expo Prepa Ibero Puebla virtual, con la organización y participación de las y los estudiantes junto con el cuerpo académico, en la que se contó con la asistencia a distancia de las madres y los padres de familia. Gracias al trabajo en equipo con nuestra universidad y con instituciones
empresas y organizaciones no gubernamentales, hacemos posible una educación situada acorde a las exigencias de la sociedad actual. En palabras del padre Arturo Sosa, no existe educación sin contexto. Identidad y formación ignaciana. La Preparatoria Ibero Puebla es una institución confiada a la Compañía de Jesús, donde la formación integral les permite a las y los estudiantes no solo dominar las materias propias del mapa curricular, sino también estar preparadas y preparados para insertarse en la vida social y cívica, pero sobre todo para ordenar su propia existencia, dándole unidad y sentido a su vida, para hacer de ellas y ellos personas responsables y honestas. La formación ignaciana busca colaborar en el proceso de autoconstrucción de las personas que acompañamos, brindándoles herramientas que provienen tanto de la espiritualidad ignaciana como de las ciencias sociales y humanidades, orientadas hacia el autoconocimiento, la reflexión y el análisis crítico de la realidad, de manera que las y los estudiantes sean capaces de entenderse como sujetos sociales, inmersos y comprometidos con el mundo que les rodea, para atender y encargarse de la realidad y el mundo que les tocó vivir. Las siguientes actividades que mencionaré son solo algunas que se llevaron a cabo en el ciclo pasado y que nos ayudan a formar personas con identidad y aroma ignaciano. Reuniones y acciones del Grupo Ignaciano. Participación en actividades de la Red Juvenil Ignaciana. Las jornadas ignacianas. Webinars como espacio para la reflexión sobre temas de espiritualidad ignaciana. El programa de líderes para servir. El Consejo Estudiantil de Representantes. Las jornadas de reflexión. Los campamentos Existe, Reconciliación y Emocionarte, así como los miércoles de integración comunitaria y encuentros de homólogas y homólogos de la Red de Colegios Asociados Jesuitas. A través del paradigma pedagógico ignaciano, que contempla contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación, nuestro estudiantado vivió las experiencias de contacto, el servicio social, la experiencia laboral y la experiencia rural, adaptadas a la realidad que vivimos debido a la pandemia de la COVID-19, donde se reconocieron como sujetos discernientes y libres y se vincularon con la realidad social de manera inteligentemente solidaria para construir su vida personal y social con un sentido trascendente. Durante el ciclo escolar que terminó, con proyectos académicos, nuestros jóvenes investigaron y analizaron la realidad a través de la generación de campañas, infografías y spots de radio, alineados a la temática de la campaña universitaria, Educar en Resiliencia Comunitaria, el camino hacia la memoria, la verdad y la justicia. El 9 de marzo, los estudiantes varones, profesores, jefes de academia, coordinadores y un servidor participamos en un espacio para reflexionar, sensibilizar y tomar una postura sobre la importancia del trato digno hacia las mujeres y niñas, de construir nuestras masculinidades y trabajar en la promoción de la equidad de género. Este fue un ejercicio en plena libertad y diálogo. Se llevó a cabo la jornada para la prevención de las violencias, donde las y los estudiantes estuvieron presentes en espacios de diálogo y participación para la prevención y erradicación de conductas como la violencia, discriminación, así como el acoso escolar,
favoreciendo una convivencia escolar pacífica. Las y los alumnos, acompañados por los docentes de los grupos de interés artísticos, organizaron de manera virtual el encuentro artístico Transformarte, donde participaron las preparatorias de la red de colegios asociados jesuitas. Se contribuyó en la temporada cultural de otoño 20 y primavera 21. Tuvimos clases abiertas y se llevó a cabo la Expo Artes. Nuestros equipos representativos deportivos realizaron actividades diversas, como webinars con diferentes temáticas en relación con la salud y el cuidado integral. Y se organizó de manera virtual la Copa Javi de ajedrez, donde participaron las preparatorias de la red de colegios asociados jesuitas. Organización eficiente y de la calidad en el servicio. Con la preparatoria Ibero Tlaxcala se le dio continuidad al trabajo de homólogos, generando, revisando y mejorando varios procesos, como el curso propedéutico, los programas de asesoría pedagógica y tutoría, así como en formación ignaciana se le dio seguimiento a los procesos del grupo ignaciano, el programa de formación de líderes para servir y el Consejo Estudiantil de Representantes. Se otorgaron apoyos financieros a 148 alumnas y alumnos, representando un beneficio del 36% de la población. Asimismo, tuvimos una deserción del 4% del alumnado por distintos motivos. El índice de certificación fue del 100%, esto es, 131 egresados. Desde la subdirección, se aplicó la evaluación de 360 grados al personal académico y administrativo de tiempo completo y se establecieron los correspondientes acuerdos de mejora. También se organizaron las charlas en el marco de la Escuela para Padres, con el apoyo de académicos de la universidad y de nuestra preparatoria. Se organizaron tres pláticas informativas con el apoyo de personal de tiempo completo y de la coordinadora de la licenciatura de procesos educativos de nuestra universidad para promocionar a nuestra preparatoria con prospectos para el ciclo escolar 2021-2022. Se capacitó al personal de enfermería, asistiendo a 9 cursos relacionados con la COVID-19 y vacunación. Como parte de la preparación para el regreso presencial a las oficinas y recibir a las y los estudiantes en el modelo híbrido mediado por la tecnología, el equipo de tiempo completo acreditó 2 cursos sobre la prevención de la COVID-19, impartidos en línea por el IMSS. A la comunidad educativa de la Preparatoria Ibero Puebla, lo mismo que al resto del mundo, les toca vivir tiempos muy retadores. La pandemia de la COVID-19 ha puesto a prueba no solo nuestras habilidades personales, sino nuestras condiciones técnicas individuales al interior de nuestras casas, para hacer lo mismo que hacemos todos los días, pero con la internet y en confinamiento. Hoy, cuando creíamos que nuestras estrategias pedagógicas estaban consolidadas, la pandemia nos enseñó que aún hay mucho camino por descubrir, iniciativas educativas por explorar y cura personalis por fortalecer. Sin embargo, hoy más que nunca, nuestros pilares ignacianos consolidan la singularidad de nuestro modelo. Acompañamos a nuestros y nuestros estudiantes, los conducimos a la reflexión sobre su contexto y sus circunstancias, los formamos en el liderazgo ignaciano para responder con solidaridad y conciencia, promovemos su participación dentro y fuera de la institución y fomentamos
su corresponsabilidad. Todo ello desde las herramientas tecnológicas que desde siempre han sido parte fundamental de nuestra propuesta educativa. Nos reafirmamos sustentados en las bases sólidas de la pedagogía ignaciana. Agradezco al maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de nuestra universidad, por su liderazgo en este caminar y por su apoyo invaluable. A la coordinadora general de las preparatorias, maestra Mónica Ayala Flores, y a mi compañero y amigo, el maestro Pablo Ginsberg Pluganú, que durante su gestión y con el trabajo homologado de nuestros equipos, continuamos posicionando en las regiones de Puebla y Tlaxcala a nuestras preparatorias como una opción de educación media superior con altos estándares de calidad académica. Sin duda, cada uno de estos logros han sido posibles gracias al esfuerzo conjunto de la subdirección y de las coordinaciones académica, de formación ignaciana y administrativa, del personal de servicios y mantenimiento y de los maestros y maestras que comparten con convicción el modelo ignaciano y ponen su vocación para formar seres humanos que, como dice el padre Arturo Sosa, sepan situar sus metas personales dentro de la búsqueda del bien común. Gracias a la universidad por el apoyo permanente en nuestros procesos y las capacitaciones continuas a nuestro personal. Gracias a nuestros alumnos y alumnas por su empeño y esfuerzo. Gracias a los padres y madres de familia por su confianza. Gracias a todas y todos los que formamos la comunidad de la Preparatoria Ibero Puebla por llevar el paso a un ritmo inigualable en un año retador, por el magis entregado en estos tiempos que nos toca enfrentar. Muchas gracias. Querida comunidad de la Preparatoria Ibero Tlaxcala y de la Universidad Iberoamericana Puebla, estimadas autoridades, estimados alumnos, estimados padres y madres de familia, queridas compañeras y compañeros todos. Como es tradición en nuestras preparatorias, la rendición de cuentas no se limita a la redacción o presentación de un informe, sino que es y debe ser la base de una relación constructiva entre las distintas partes que comprende esta comunidad, con el fin de reflexionar sobre los caminos tomados en la búsqueda de cumplir con los propósitos establecidos, con el fin de evaluar lo realizado, con el fin de mejorar la capacidad de acción no solo respecto a la labor educativa, de formación y de acompañamiento cotidiano, sino a lo que nos invoca: formar hombres y mujeres competentes, libres y comprometidas con, por y para los demás. Ciudadanos y ciudadanas responsables para tomar las mejores decisiones posibles para el bien común. En tal sentido, la razón de nuestro modelo educativo radica en el crecimiento global de las personas. Educar va más allá de la mera transmisión de datos o de contenidos, los cuales, aunque fundamentales, carecen de sentido si no posibilitan experiencias y actitudes que busquen entender, adentrarse y transformar la realidad. Así, durante el ciclo escolar 2020-2021, los 159 alumnos y alumnas inscritas en los tres grados de nuestra preparatoria, y a pesar de todas las adaptaciones que se tuvieron que realizar por la pandemia, fueron partícipes de un modelo el cual conduce a entender la vida y la realidad como personas conscientes, competentes, comprometidas y compasivas. Para sumar a este tipo de formación, se desarrollaron actividades que fortalecen la vinculación de la comunidad en el contexto local y nacional.
En tal sentido, se realizaron encuentros virtuales con actores y organismos sociales estratégicos en la conformación de un mundo más justo. Entre estos se encuentra el Centro Fray Julián de Derechos Humanos, las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Puebla y de Tlaxcala, Alternativas y Procesos de Participación Social, el Centro de Reflexión y Acción Laboral de Guadalajara, etc. Así, algunas charlas y encuentros giraron en torno a los derechos humanos con perspectiva de género, los derechos de la juventud en la era digital, la aplicación de los derechos humanos en Tlaxcala, los retos de la pandemia para los trabajadores del sector manufacturero, el sindicalismo, cooperativismo, dignidad y solidaridad en el ámbito productivo, la importancia de los huertos urbanos, los métodos participativos en contextos rurales, la economía solidaria en los mercados alternativos, la construcción de alternativas en el desarrollo regional, entre otros. Lo reflexionado se tradujo en un acervo de carteles de investigación, cortometrajes, podcasts, cuentos, infografías, coplas musicales y blogs elaborados en talleres con profesionales experimentados en la producción de dichos materiales. A través de las materias de formación y promoción social, así como alrededor de las distintas asignaturas del área académica, alumnas y alumnos reflexionaron en distintos ámbitos sobre su papel como agentes de transformación y la forma en que pueden sumarse a la labor de la promoción de la justicia y de la dignidad humana. Campañas de concientización sobre el cuidado del medio ambiente y el consumo responsable. Proyectos que llevaron al alumnado a valorar la experiencia de existir y convivir consigo mismo y con los demás a partir de una cultura de paz y de reconocimiento de la diversidad. Ponencias que llevaron a analizar los problemas de la realidad y la necesidad de pensarlos son tan solo algunos ejemplos de lo realizado en la búsqueda de ubicar a la realidad como principal asignatura de nuestra universidad. Mucho se dialogó a lo largo del ciclo escolar respecto a cuestionamientos y replanteamientos que realizamos o deberíamos realizar como individuos y como sociedades a partir de la pandemia. En dicho sentido, nuestra institución educativa no escapó al análisis constante de lo que nos tocaba vivir, a reflexionar de forma ardua sobre nuestra misión educativa y recordar y fortalecer la idea de que tal cual como en nuestra universidad, estudiantes y docentes son y deben ser los actores centrales en la preparatoria. Por parte de los docentes, a quien no me alcanzan las palabras para agradecerles y reconocerles la enorme labor y capacidad no solo de reinventar el camino, sino el tremendo amor y compromiso por la labor educativa, se redoblaron los esfuerzos y espacios de capacitación, tanto en pedagogía, didáctica, como en el uso de plataformas virtuales para hacer frente a estos tiempos y, a pesar de las dificultades y vericuetos, cumplir eficazmente todos los propósitos académicos establecidos. Por parte de los estudiantes, se reforzó la idea de colocarles en el centro del aprendizaje, guiarles y promoverles hacia ese lugar, hacer que se involucren de lleno y en modo activo en sus propios procesos formativos. Esto conllevó no solamente a hacer mayor eco y mejorías a los programas de acompañamiento por parte de los asesores de generación, tanto a nivel individual como grupal, sino también de los programas de orientación educativa, tutorías, taller de líderes y apoyo a equipos de trabajo. Asimismo, a hacer hincapié en la cura personalis por parte de cada docente, a la necesidad de comprender las maneras en que cada alumno aprende y privilegiar la construcción de saberes sobre los aprendizajes mecanizados, al poner por encima la calidad sobre la cantidad, a diversificar tanto las estrategias como los materiales educativos, a explorar y descubrir nuevas posibilidades de acercar el conocimiento, a buscar los modos en que el alumnado aprende en contextos que lo acerquen a la realidad, que se aprenda a través de lo cotidiano, de los contextos en que está inmerso, en los marcos de su propia cultura, a hacerlos y hacerlas competentes para afrontar las situaciones auténticas con las que se enfrentarán. Parte importante de nuestro proyecto y deber educativo es el formar personas que son con, por y para los demás, ciudadanos y ciudadanas que promueven la igualdad y la justicia, que son defensores del derecho a ser distintos.
En dicho tenor, y ante las problemáticas de nuestra época, y convencidos de la ética del cuidado como alternativa sanadora y conductora a la reconstrucción del tejido social, durante el ciclo escolar 2020-2021 y con el apoyo del Programa de Prevención de Violencias de nuestra universidad, se realizó un programa de cultura de paz en el cual estudiantes, personal de tiempo completo y docentes de asignatura, así como padres y madres de familia, recibieron diversos talleres como jornadas para la erradicación de la violencia de género. Fueron varios los proyectos y actividades que implicaron la búsqueda, concientización y sensibilización sobre sentimientos de ternura, de afecto, empatía, preocupación y responsabilidad por uno mismo y por los otros, de reconocimiento de la otredad, del otro con su singularidad y su trascendencia. Así, con el desafío de aportar y generar en nuestra comunidad la capacidad de sobreponerse a la adversidad que vivimos y seguimos viviendo, se realizaron diversas acciones que conllevaran a educar en resiliencia comunitaria y con ello adaptarnos y reconstruirnos del mejor modo posible. En tal sentido, y en el marco de la campaña universitaria Educar en Resiliencia Comunitaria, El Camino hacia la Memoria, la Verdad y la Justicia, se realizaron diversos proyectos de aprendizaje desde distintas asignaturas, de las cuales resultaron productos como revistas, monografías, periódicos digitales, productos artísticos, entre otros. Asimismo, hubo diversos talleres dirigidos a toda la comunidad con temáticas como familias constructoras de paz, acompañamiento y cura personales en la familia, interioridad para jóvenes y comunidad resiliente, sembrando amistad social. Y se crearon también espacios de diálogo con artistas experimentados en los cuales se trataron diversas temáticas en las cuales a través del arte y la cultura se pudieran generar sentidos de identidad, de valores y de significado de comunidad. El énfasis en la ética del cuidado de toda la comunidad llevó también, y con la directriz y gran apoyo por parte de las distintas áreas y direcciones de nuestra universidad, a tener todas las reservas y atenciones durante la pandemia, así como la capacitación del 100% del personal de tiempo completo y profesores de asignatura en los cursos Todo sobre la Prevención del COVID-19 y Recomendaciones para un Retorno Seguro al Trabajo ante COVID-19, ambos otorgados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Del mismo modo, se realizó todo lo correspondiente para tener listos los protocolos de retorno seguro para el nuevo ciclo escolar. La Preparatoria Ibero Tlaxcala es una institución educativa confiada a la Compañía de Jesús y como tal persiguen la formación de sus estudiantes, la promoción de una identidad ignaciana basada en una espiritualidad que, como dice el padre Óscar Burós, busque percibir, sentir, pensar y elegir de modo responsable, al servicio de la dignidad humana y al respeto a los derechos de las personas, especialmente de los más necesitados y excluidos de la sociedad, buscando el bien común. Dicha identidad se vive de manera contextualizada y no puede ser de otra manera más que la realidad. En atención a ello, relacionamos y contextualizamos la espiritualidad ignaciana en los problemas sociales, ambientales, políticos, económicos y culturales. Jornadas ignacianas como el Existe, Emocionarte, Reconciliación y Libertad de Amar, actividades del grupo ignaciano, eucaristías y celebraciones de la vida, pausas ignacianas, la jornada de la identidad ignaciana, capacitación de docentes en el PPI, Paradigma Pedagógico Ignaciano, el Día de la Fraternidad y Amistad Social y la jornada de integración, la participación en el encuentro Transformarte, organizado por Prepa Ibero Puebla y en donde se obtuvo el primer lugar en teatro y dos reconocimientos en galería y canto de boleros, la participación en el Día de la Comunidad 2021, Abrazarnos en la Esperanza, charlas, conferencias o talleres como Ante la Contingencia, Hagamos Comunidad o Ser Fuegos que Encienden Otros Fuegos, así como el trabajo con la red de colegios asociados y con distintas instituciones, son solamente algunas de las acciones que nos ayudan a dar forma y trabajar en nuestra identidad. Agradezco sobremanera a la comunidad de padres jesuitas, así como a todo el equipo de la Dirección General del Medio Universitario de Ibero Puebla, que nos han acompañado y asesorado en este camino. Por otra parte, no puede dejarse de lado el obvio compromiso por garantizar una educación de calidad y altura,
que forme estudiantes competentes para los tiempos que vivimos y el futuro que les tocará vivir. Una educación situada, que sea de vanguardia, que nazca de la búsqueda incansable e inalcanzable del Mayes Ignaciano, que busque la excelencia no como un fin en sí mismo, sino como medio y requisito para el cumplimiento de nuestra misión universitaria. Una educación de calidad que no solamente tome en cuenta las dimensiones propias de la calidad académica, sino que siempre incorpore elementos distintivos de la formación integral y el compromiso social. Una educación que permita, como proponía el padre Adolfo Nicolás, formar personas útiles, formar servidores, no formar a los mejores del mundo, sino formar a los mejores para el mundo. Desde esta perspectiva, la educación en la preparatoria Ibero-Tlaxcala entiende que debe ser temporal y geográficamente contextualizada, revisando constantemente tanto las actividades curriculares como extracurriculares, así como los medios para llevarlas a cabo a través de docentes y directivos competentes y formados en temas de identidad ignaciana. Son numerosas las acciones y actividades que han llevado no solamente a grandes resultados, sino también al reconocimiento como una de las mejores instituciones educativas de la región. Como ejemplo, durante el ciclo escolar 2020-2021, el alumnado de los distintos grados participó en más de 50 videoconferencias, paneles, presentaciones y talleres a través de las distintas asignaturas. Se organizaron diversos encuentros académicos como el tercer encuentro de matemáticos o el noveno encuentro de debate interprepas o, en conjunto con Prepa Ibero Puebla, el primer concurso de cuentos Cientifícate y el encuentro de robótica. Se realizó la semana universitaria en la cual 44 estudiantes de sexto semestre asistieron virtualmente a clases de licenciatura en ingeniería en Ibero Puebla. Se obtuvieron diversos premios, como el primer lugar en el tercer encuentro de matemáticas, primer y segundo lugar en las categorías varonil suizo de los torneos virtuales de ajedrez organizado por Prepa Ibero Puebla, primer lugar en el octavo concurso de postal navideña, primer lugar en el reto Creatividad de Vanguardia, Rediseña el Mundo, organizado por el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de nuestra universidad, segundo lugar en el reto Pensamiento, Acción de Vanguardia 2020, organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad, segundo lugar en el reto Nutrición y Alimentos, organizado por el Departamento de Ciencias de la Salud de nuestra universidad, y el Award of Excellence a la Mejor Investigación y Preparación de País en el NHS MUN de Nueva York, en conjunto con las preparatorias Ibero, Ciudad de México y Puebla. El aprendizaje situado y educación de calidad que buscamos en mucho no sería posible sin aquellas instituciones, asociaciones y empresas las cuales han creído y confiado en nuestro modelo educativo y nos han abierto las puertas para que nuestros estudiantes se formen como es pretendido. Un agradecimiento enorme a todas ellas. Por último, pero no menos importante, he de destacar una serie de datos los cuales dan cuenta de este ciclo escolar. Al iniciar el periodo de otoño 2020, había 160 alumnos inscritos, 56 en primero, 60 en tercero y 44 en quinto. Para el periodo primavera 2021, la preparatoria Ibero Tlaxcala recibió 55 alumnos a segundo semestre, 60 en cuarto y 44 en sexto. De estos 44, todos egresaron de la preparatoria, con lo cual el índice de certificación fue del 100%. En cuanto a la deserción, al término del periodo otoño 2020, 9 alumnos abandonaron la institución, 2 por problemas académicos, 2 por problemas económicos familiares y 5 por incompatibilidad con el modelo. Al finalizar el periodo primavera 2021, 3 alumnos dejaron la escuela por incompatibilidad con el modelo. En cuanto a becas o apoyos, del total de alumnos de la preparatoria Ibero Tlaxcala, 58 contaban con algún tipo de beca, lo cual representa el 9.36% de los ingresos de la institución. Respecto a la planta docente de nuestra preparatoria, se contó con 44 profesores y profesoras, 26 con licenciatura, 15 con maestría y 2 con estudios técnicos. Asimismo, es importante señalar acciones destacadas que dan cuenta de la organización eficiente, colaborativa y de calidad en el servicio, así como de los valores que busca nuestra institución. En tal sentido, destacar 2 puntos.
1. Se creó la carpeta de entrega de la preparatoria para la nueva dirección, en la cual, aparte de exponer aspectos generales como el entorno, el clima laboral, la estructura de la organización, la situación académica, administrativa y de vinculación, se presenta toda la documentación e información correspondiente a la normativa a la cual estamos sujetos, la planeación para el semestre otoño 2021, así como la fundamentación, formatos, instructivos, manuales, lineamientos y procedimientos de todo lo que se realiza en nuestra preparatoria. 2. Se revisaron y actualizaron reglamentos de nuestra institución, como las normas de convivencia, reglamentos del programa de tutorías, reglamento de laboratorio de ciencias, reglamento de laboratorio de cómputo, etc. Y en conjunto con la Coordinación General de Preparatorias y la Preparatoria Ibero Puebla, se realizaron los documentos Estrategia Académica de Educación Virtual y se aprobaron los lineamientos docentes de las preparatorias Ibero y el perfil docente de las preparatorias Ibero. Para concluir, comentar que en la contemplación para alcanzar amor de los ejercicios espirituales, hay una oración que hace énfasis en el agradecer. Para Ignacio, el amor verdadero nace de un gracias sincero y sentido, un agradecimiento que moviliza y que permite en todo amar y servir. Agradezco a nuestro rector Mario Ernesto Patrón Sánchez, a cada uno de los directores generales y miembros de la comunidad universitaria, a la Coordinación General de Preparatorias, a Alfredo Loranca, director de la Preparatoria Ibero Puebla, y a todo su equipo, a cada una de las instancias dentro y fuera de la universidad que facilitan, acompañan y apoyan nuestro proyecto formativo en las preparatorias. Y muy especialmente agradezco a los coordinadores académico de formación ignaciana y administrativo, a cada uno de los jefes de academia, acompañantes y profesores de asignatura, a las gestoras, al personal de mantenimiento, intendencia y vigilancia, a todos y cada una de los alumnos y alumnas, a los padres y madres de familia por su confianza. Sin todos los mencionados anteriormente, nuestra preparatoria no podría ser lo que es y lo que seguimos y seguiremos soñando que sea, porque nuestras preparatorias, como nuestra universidad, trabajamos no solo arduamente, sino también con todo el corazón para que esto suceda, para hacer fuegos que enciendan otros fuegos. Muchas gracias.